Así, amigos, como lo vieron en el título, hoy nos vamos a ir a conocer Chichen Itza y en la descripción les voy a dejar toda la información de quienes organizaron estos tours aquí en México y para que puedan venir a conocer un poco sobre la cultura maya y ver estas impresionantes pirámides que no se pueden describir por medio de la cámara. Estas imágenes que ven aquí es parte de los estudios científicos que hicieron en Harvard y de cómo lucían ellos en ese entonces. Estas instituciones hicieron pruebas en sus colegios y también en la UNAM, que es una institución de las más grandes en México, y el resultado fue que los mayas son mucho más inteligentes que nosotros, así que no se ofendan, es simplemente algunos datos que nos dieron en el camino. Ellos dicen que la prueba está en sus puntos y líneas. Ellos fueron los primeros en crear el 0 y el 1 y también las líneas hace alrededor de 800 años antes de los egipcios. Y una de las razones por la que son más inteligentes es que nosotros en la actualidad utilizamos sus números y necesitamos de ellos para nuestra tecnología. Amigos, hay muchísimo de qué hablar sobre los mayas y en el transcurso de este video ahí les voy a ir comentando un poco más sobre ellos. Pero primeramente vamos a ir a una pequeña aldea maya donde vamos a degustar un poco sobre sus platos típicos. Así que amigos, acompáñanos a probar un poco de esta comida. Aquí esta pareja están bailando y tienen cervezas en la cabeza, ¿verdad? Qué manera, qué equilibrio deben de tener para poder bailar así. Bueno, eso es parte del paquete, parece, es un show que nos están dando a nosotros, qué belleza. Quiero uno de este y uno del otro. Claro. Igual para mí, por favor. Vamos a probar esos tacos. ¿Este de qué es y del otro? Este es lechón al horno. Este es cochinita pibil. Ok. Este es la comida tradicional aquí. Ok, la comida tradicional, qué rico. Vamos a probar esta comida a ver qué tal. Con ustedes, amigos, la pizza maya. ¿Qué tal? ¿Está buena? Muy rica. Muy rica. Parecía la de Brotina. No, esa pizza es única. No, sí sabe muy rica. Sí. Yo quiero probarla también. Dale. Pruébala bien. Wow. Está espectacular. Está muy buena. Buenísima. Yo creo que es la segunda más rica que he probado en mi vida. Está demasiado rica. Sí, la primera es la que está en Orotina. Es que en Orotina hay una deliciosa, pero eso está de lujo. Vean, amigos, aquí estamos en la parte de atrás donde ellos cocinan aquí mismo. En este lugar cocinan ellos. Entonces, aquí los vamos a grabar. Vamos a ver el procedimiento de la pizza. Ya la probé, la pizza es deliciosa. Está demasiado buena, de hecho. Bueno, por allá se encuentra el grupo grande que nos está acompañando. En el que estamos, que es el grupo 21. Y después de aquí vamos para Chichen Itza, para ver las pirámides y toda la cultura que ellos tienen por allá también. ¿Qué es lo que hace esta pizza única? Porque sabe demasiado rica, sí, deliciosa. El procedimiento de la pizza única es, primero lleva el tomate, luego se pone la tortilla, primero el tomate y luego la tortilla. Primero la tortilla y después el tomate. Ok, tortilla y el tomate. Esa es la pizza maya que estoy preparando. Pizza maya. Ajá. Enseguida viene el frijolito. ¿La que usted probó, la pizza maya? Yo probé una que tenía como cebolla encima. Esa es la pizza maya. Esa igual, se llama así, pizza maya. Pizza maya. Ya que tiene elaboración así, se le pone lo que es la cochinita pibil. Vea, se le pone cochinita. Ajá. Es la
la carne que va enterrada bajo la tierra. ¿Bajo la tierra? Oh, ¿la cocinan bajo la tierra? Sí. Uy, oiga, qué curioso, la cocinan bajo la tierra, pero es que sabe tan rica. Sí, se prepara así. Wow. Una vez que está el procedimiento, ya toda la carne. Sí quedó, ¿no es? Hola. Un momentito, señorito, ¿cómo se sirve? Se prepara, se le pone el queso. Ese queso lo reproducen aquí mismo, igual. Sí, exactamente. Uy, qué rico. Ese se le pone menos queso, como es carne pitamaya, para que tenga el sabor como a torta. Ok. Se pone así y después de seguida va al horno. Al horno, ok, vámonos. Va al horno. Uy, vean eso, qué delicia. Listo. Gracias. Yo quiero su pedazo de pizza maya. Yo mando pizza maya. Bueno, ahorita vamos a probar a ver cómo va a quedar esa pizza. ¡Voilà! Así se ve esa pizza, vean, qué delicia. Ahí está el chef, véanlo. Qué escucha. Qué bien se ve eso, ¿ah? Qué bien se ve, qué sabroso sabe. Ajá, así es. Es la pizza maya que nosotros tenemos la especialidad acá en Yashkin. La calle Skin. Yashkin, aquí se llama el restaurante donde estamos trabajando nosotros. Ok. Esa es nuestra especialidad de la casa. Ese es el sello de la casa. Ah, el sello de la casa. Sí. La cocina pibil en una pizza con frijoles. A ver tú. Se nota, sí, porque es muy, muy buena. Está sabrosísima, ¿eh? Ya lo probaste, ¿verdad? Sí, muy buena. ¿Cómo lo viste? ¿Te encantó? ¿No te encantó? Sí, uno para mi esposa. Me encantó, está deliciosa. ¿Algo más? Vamos a ir a probarla, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí también tenemos también las galletitas. Igual también fabricamos acá. Todo el pan artesanal. Todo lo que está aquí artesanal es fabricado aquí mismo. Todo es artesanal. Sí. Vean qué rico. En el horno de leña. En el horno, véanlo. Todo. Voy a llevarme una de estas para probarla. Cuando nosotros hagamos esto, ya salió el pan y la pizza. Ah, ok, genial. Esta es la señal de que está saliendo lo que es. Esa es la señal de que ya está listo. Ya los clientes ya saben. Gracias. Bueno, ya saben, cuando vengan aquí, cuando escuchen ese pitido, es porque ya está lista la pizza y el pan. Brothers, vamos a probar esta pizza que acaban de hacer. Está más rica la anterior, sí. Pero esto igual está deliciosa. Esto es lo que caracteriza a los mayas, las mejores pizzas que hacen aquí, buenísimo. Bien, amigos, aquí estamos en Chichén Itzá, ya llegamos. Y aquí, de pura entrada, nos encontramos con el templo de Kukulcán, que fue como el principal y el más importante de los mayas, de hecho. Es conocido, de hecho, como una de las 7 maravillas del mundo. Esta pirámide tiene 91 escalones que multiplicado por los 4 lados da 364, más el último peldaño son 365 del calendario maya, que es el mismo calendario que tenemos hoy en día. O sea, estos brothers estaban súper avanzados. Otro dato curioso de esta pirámide es que está construida bajo un cenote, y dentro de esta pirámide hay 2 pirámides más que de hecho fueron creadas para soportar esta belleza. Y con respecto al cenote, de hecho más adelante vamos a ir a conocer uno, entonces para que no se lo pierdan. Otra vez. Y así seguimos. Eso es lo que hacían, que es el canto del quetzal. El quetzal es un ave considerada sagrada por los mayas. Las plumas de la cola llegaban a medir hasta 60 centímetros de largo, y esas plumas eran utilizadas para adornar cabezas de reyes y sacerdotes. Bien, amigos, aquí estamos en el templo de juegos de pelotas, que de hecho aquí se hacían sacrificios también.
y había una conexión de este lado del templo hacia el otro lado del templo. Estamos hablando de hace miles de años, donde se comunicaban por medio de ecos, porque la estructura de estos templos a los lados están como ovalados, entonces formaban como un tipo de eco para poder comunicarse con los otros gobernantes que lideraban el juego. Una, dos, tres. ¡Ah! Vamos hacia allá. Y bueno, lo que dicen es que ellos jugaban aquí con la parte de la cadera, parte de la pierna. Tenían que introducir la pelota en aquel aro que ustedes ven allá. No sé si lo pueden ver. Cada equipo eran como de 6 cada equipo. Y el que ganaba era el que tenía que sacrificarse para poder así darle rendimiento a la diosa. Vean amigos, si vienen a Chichen Itza, aquí pueden encontrar varios recuerdos que se pueden llevar de este lugar. Vean qué lindo. Hay pulseras. Hay torres de estas, pirámides. Vean qué belleza, hay de todo un poquito. Y bueno, llegamos al cenote Samal, como les comenté antes. Es uno de los 10.000 cenotes que hay aquí en la península de Yucatán, en México. Y la palabra cenote significa pozo sagrado en maya. De hecho, los cenotes eran sagrados para los mayas porque eran la puerta de entrada al Xibalbá. En otras palabras, un mundo subterráneo donde se encontraban muchas deidades. Muchos de los cenotes está prohibido nadar, ya que se dice que se han encontrado cientos de cráneos por los sacrificios que hacían los mayas y muchas otras creencias. Pero por dicha, en este sí se puede nadar, entonces vamos a disfrutar un buen rato. Y vamos a tirarnos al cenote. Casi pierdo la gorra. No sé si logran escucharme. Estamos a muy poco tiempo en realidad, entonces voy a disfrutar al máximo estos minutos. No sé qué tan profundo será, pero dicen que son más de 100 metros, más o menos 80, 100 metros de profundidad. Nos encontramos en un pueblito que se llama Valladolid. Tiene cultura de los mayas y muchas de las casas que están construidas aquí, e incluso la iglesia que está por allá. Nos comentaban que está hecho el material que se hizo algunos de los templos que vimos allá en Chichen Itza. Y bueno, después de habernos metido a ese cenote, que de hecho se llama Samal, fue el cenote que les mostré antes, nos venimos para acá. Esa es la última parada que vamos a hacer. Vean, esto parece que son tiendas. Vean las tiendas, sí, son tiendas de ropa. Es totalmente diferente, vean, aquí hay otra tienda. Rosa mexicana, dice. Andamos en busca de mango verde, y dándonos una vuelta aquí también. ¿Eso es mango verde? Uy, sí, al fin llegamos. ¿Limón? ¿Todas estas cosas usted las hace aquí? ¿Todas esas cosas usted las prepara aquí mismo? Sí. ¿Y qué cuesta cada bolsita de esas? A 20 y a 20. A 20 el dulce. ¿A dólar? Ah. Ok. ¿Y esto cómo se llama? Es de maíz nuevo. Ah, ok. ¿Sal? ¿No tiene? Sí. ¿Eso qué es? Son cocadas. ¿Cocadas?
Oh, qué interesante, no, nunca he visto algo así. Esto es miel, supongo, ¿no? Voy a llevarme ese para probarlo. Ajá, también. De, vámonos. Está rico. Para que se quite el antojo. Vamos a ver. Bueno, gracias. No sé qué es esto, pero vamos a probarlo. Sí, mi amor, es para allá y agarramos para allá. Vea, tenemos 5 minutos, pongámosle. Vemos mucha gente trabajadora aquí a los lados vendiendo esas cosas, comida. Es muy interesante. Vean, una zapatería. Tenemos apenas 20 minutos para estar aquí. Entonces, nada más pude grabar un poco del lugar. Pero como pueden ver, es precioso, me gusta. Uy, aquí había más verde. Vean el montón de motos. Vean, hay mucha gente que venden cosas de agricultura. Vean, medicinas también. Wow. De verdad que me impresiona de lo que ven muchas personas también. Y bueno, amigos, aquí vamos a terminar este video en este hermoso pueblo. Espero que les haya gustado. Ya vamos para el hotel donde nos estamos quedando. En el primer video que les subí, ahí les voy a dejar el video para que lo vayan a ver. No se les olvide suscribirse, dejar un like y compartir. Y nos vemos en la próxima.